Amigos, ya después de haber hablado de varios temas, el buen Omar me hizo favor de darnos una muy buena noticia. Actualmente, dependiendo del lugar donde jueguen, dependiendo de la asociación, sindicato, lo que quieran ustedes de jueces, se manejan diferentes reglamentos. Entonces, creo que eso se presta a confusiones y lo más razonable, lo más sensato, es que haya un solo reglamento. Me hizo favor de pasarme un video donde, licenciado, si no le digo que es el Trompas, nadie lo va a conocer. Entonces, nuestro buen amigo el Trompas, que es uno de los, para mí, de los mejores jueces a nivel nacional y que él representa a la asociación, en conjunto con Rafael Cesario, que es otro muy buen juez, muy buen amigo, le mando un saludo. Él está más enfocado con los Inters y la federación. Han decidido unirse, trabajar juntos, coordinarse para sacar un solo reglamento, que créanme sería un gran logro. No quiero dejar pasar que el mismo Trompas dice en su video que eso fue una iniciativa de hace muchos años, de alguien al que de veras conviví, nos reímos mucho juntos de las tonterías que yo escribía y de cuando me visitaba acá en Guadalajara, el ingeniero Rodolfo Guerrero, padre de Omar, y que él pugnó durante mucho tiempo que se reglamentara en un solo documento. Ojalá que este esfuerzo que están haciendo de veras lo hagan anteponiendo sus intereses personales de cada quien. Recuerden que cuando se trabaja sobre algo, como seres humanos buscamos invariablemente decir quién debe llevar la medallita, quién se cuelga la medalla de un proyecto. Aquí yo creo que está muy claro que el interés debe ser primero dejar bases ya muy definidas de un reglamento único. No podemos en este deporte tan bonito depender de diferentes criterios y de qué jueces son los que están trabajando, es el reglamento que se va a manejar. Les deseo de veras mucha suerte a todos los que van a participar. Van a participar jueces, van a participar soltadores, dueños de partidos importantes, y yo estoy seguro que van a llegar a un muy buen documento, a un reglamento que evite malos entendidos, que dependiendo de dónde juegue, no me sé las reglas, sí me sé las reglas, en aquel palenque me permitieron esto, acá no me lo permiten, y creo que eso va a ayudar mucho. Yo les deseo a todas las personas que van a participar en esta reunión, que ya está programada para el 15 de noviembre, que todas sus aportaciones sean para bien, que las hagan con el mejor propósito y que el documento no lleve un nombre en particular, sino que va a ser un reglamento producto de la unión y de la gente que realmente quiere al gallo, y que una vez que contemos con ese reglamento, que esperamos que lo vamos a tener y va a ser un éxito esto, se difunda toda la gente que estamos de alguna manera cerca del gallo, lo conozcamos, que cuando, independiente del nivel en que se juegue, cuando uno entra a la arena, sepa realmente las reglas del juego, ¿sí? Que no haya muchas ocasiones, se presentan gritos, sombrerazos por falta de conocimiento de los reglamentos. Yo de veras, mi reconocimiento por adelantado a toda esta gente que va a trabajar en esto, y va a ser de mucha ayuda, porque habiendo un solo reglamento, ahora sí no va a haber pretexto en decir yo no sabía con qué reglamento estaba jugando. No, hay uno solo, y la obligación de nosotros como amantes del gallo,
con independencia del nivel en el que juguemos, tenemos que conocer el reglamento. Así como el que juega fútbol llanero sabe exactamente el reglamento, así nosotros de fútbol sabe cuándo es fuera de lugar, cuándo se expulsa, cuándo es tarjeta roja, cuándo hay tarjeta amarilla, saques de banda, tiros de esquina, etcétera. Está muy claro todo. Ah, bueno, pues así debemos llegar a tener un reglamento para el deporte del gallo, y ese ya será nuestra obligación de cada uno que participe en todos los shows. Y le repito, con independencia del nivel, que nosotros conozcamos con toda claridad y con toda exactitud las reglas del juego. Y habiendo un reglamento, es parejo para todos, ¿sí? Y ahora sí ya no se va a prestar a interpretaciones, sino va a ser algo que ya es el resultado de las reuniones y tanto trabajo que van a llevar a cabo gente conocedora, que está metidísima en el gallo, como son los corredores, incluso hasta los corredores van a invitar, los soltadores no se diga, los jueces, tanto de arena como de asiento. Oye, a ver, ¿qué es lo más justo para tener un documento que realmente sea útil para todo el deporte del gallo? Mucha suerte y esperamos pronto contar con ese documento, y la verdad va a ser un gran logro, va a ser una muy buena noticia que tengamos un solo reglamento para este bonito deporte del gallo. Nos estamos viendo, amigos.